En diferentes regiones del país, los profesores marcharon para exigir del gobierno soluciones a la atención médica para docentes y pedir un reajuste salarial. Esta vez, la protesta de los 14.000 maestros de Santander fue por culpa del incumplimiento de los acuerdos en salud y el ascenso en el escalafón. La secretaria de Educación del departamento reconoce que los maestros tienen la razón y la culpa es de la fiduciaria, por lo que los invita a sentarse del hogar. Y aunque mañana retornará la normalidad en los 15.000 colegios del departamento, los maestros anunciaron que si el ministro no les da una pronta solución, el próximo paro será indefinido. En Barranquilla, más de 1.000 educadores del Atlántico salieron a las calles. Denuncian que el gobierno les incumplió en los acuerdos de mayo pasado en materia de salud. Sostienen que persisten las dificultades para el ascenso de maestros por la evaluación de competencia que propone el magisterio. En Soledad y Barranquilla, según la Asociación de Educadores del Departamento, las alcaldías no han pagado las bonificaciones del 1% del salario que autorizó el gobierno desde mayo pasado.